En tiempos de la guerra civil, la tierra fronteriza, duramente ganada al oeste del Mississippi, necesitaba suministros. El ferrocarril no existía. Los envíos estaban acaparados por la guerra. La labor de transporte cayó entonces sobre convoyes de carreteras de carga. Las caravanas de lucha se unían para el peligroso viaje a California. ¡Arriba! Despacio. ¿Sabes, Marty? Cuando les veo preparar la marcha cada primavera, no puedo evitar la misma sensación en la espalda de que algo me empuja. Son 2.500 kilómetros a través de montañas, praderas y ríos hasta California. Oye, ¿le has visto el pelo a Clint Belmet? No. ¿No? Y son casi las 10. ¿Qué hora has dicho que era? Oye, ¿cómo has entrado ahí? No me puedo creer que el Marshall lo haya conseguido ya. No sé a qué demonios os referís. Esperad, ya voy. ¿Qué hacías ahí, en esa celda? ¿Y cómo has podido salir tan fácil de ella? Había tanto ruido en el pueblo anoche que se me ocurrió venir aquí a echar una cabezadita en la cárcel. Escucha. No me pienso perder lo que va a decir no, el Marshall. Ni yo. Marshall, estoy orgulloso de ti. Anoche estuviste francamente estupendo. Lo que estaba anoche era borracho. Entonces, ¿qué es lo que dije? ¿Cómo? Tan borracho estabas que ya no recuerdas haber dicho, delante de todo el mundo, que ibas a tener al sinvergüenza de Clint Belmet entre rejas antes de las 10 de la mañana. ¿Qué creéis que haría el Marshall ahora si en realidad no lo hubiera dicho? Clint Belmet va a acabar siendo demasiado para él. Quiero que conste en este mismo momento que no haya gente de la ley en el estado de Missouri que tenga el valor de decir eso. Y de hacerlo. Oh, sírvele otra, Pete. Seguro que ha oído lo que he dicho. Y ha oído. ¿Ha habido casos de ataques al corazón en tu familia? No, que yo sepa. Pues date la vuelta. ¡Fuera! Eres mi prisionero. No, no hagas movimientos bruscos. ¿Me buscabas a mí, Marshall? Pues sí, Clint, en cierto modo. Espera un momento, Marshall. ¿Qué tal si lo hablamos? No discutas con el Marshall. Amigo, cumple con no tu deber. ¡Que no se escape! ¿Fue en la cantina moteada? ¿En última oportunidad? Ah, el bar Regla de Oro. No. Entonces fue en un baile. Ya me conoces, Bill. Y sabes bien que necesito un par de copas de bebida buena para recordar exactamente y con todo detalle lo que ocurrió. Ah, sí, buena idea. Mira, tienes que reconocer que lo más justo es que pases a la sombra al menos 30 días. ¿Qué ya son, Peter? ¡No entorpezcáis la ley! Yo no he hecho nada. Deja ya de dejarlo en paz. ¡Fuera pobre. De aquí! ¡No me empujas! ¡Déjame! ¡Venga, fuera, fuera! ¡Tú también! ¡Vamos, fuera de aquí! ¡Vamos, fuera! Ay. ¡Oh! Perdonen, ¿pueden decirme desde dónde parten las carretas? ¿Has venido a despedir a tu novio? Ah, oh, no.
Voy a acompañar a la caravana hasta California. ¿Crees poder conducir una carreta a 2.500 kilómetros? ¿Y por qué no? Para que lo sepan, mi propio bisabuelo llegó a estas tierras con Lafayette. Señora, el viaje es largo y difícil para hacerlo usted sola. Oh, ¿y creen que no lo podré resistir? Pregunte a esos dos exploradores si lo va a conseguir o no. Ojalá pudiera pensar con claridad. Tenemos que hacer que lo suelten, pero no se me ocurre nada. Disculpen, ¿son los exploradores de la caravana? Ajá. Ah, no se mezcle con esos comerciantes. Oh, pero es que tengo que ir con la caravana. Pues adelante, vaya con ellos. Es que aquellos señores me han venido a decir que necesito contratar exploradores. No tenemos nada que ver con eso. Además, estamos ocupados. Nuestro socio está ahí dentro y se ha metido en un lío tremendo. Arriba las manos, amigo, vamos, y no se te ocurra tomarme el pelo. Levántalas, te digo. Oh, pobre hombre. ¿Qué ha hecho? Oh, no mucho, señorita. Oh. Solo... Jim, van a colgarlo. ¿Que lo van a colgar? ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho? Nada. El pobre es inocente. Pero es que es joven y le gustan la diversión y las travesuras. Oh, esto es horrible. Y que lo diga. Pero usted puede salvarlo. ¿Yo? ¿Pero cómo? ¿No ha dicho hace un momento que quiere irse con los comerciantes? Ah, sí, sin duda. Ah, pues si quiere que le ayudemos nosotros, si quiere ayudar a aquel joven, usted sígame la corriente. Ah, si el cielo enviara un ángel, no podría ser mejor que usted. Marshall, haz tu trabajo y deja de andarte por las ramas. Eso es, a la sombra con él. Eso. Si eres de verdad el Marshall de este pueblo, ahora es cuando debes demostrarlo. Ahora escucha, Clint. No te resistas y acompáñame. ¡Quietos! ¿Acaso quieres separar a aquellos que el Todopoderoso ha unido en la muerte? ¿Qué dice este? ¿Cómo los va a unir en la muerte? Quiero decir que no tenéis idea de a quién Jim Bridger y yo traemos ante este desdichado joven, a alguien que se pone de rodillas noche tras noche y reza para que él ponga fin a esta vida de golfo y calavera. Un momento, amigo. ¡Somos gente decente! ¡Callaos! Que vosotros no sabéis cuánta suerte hemos tenido de hallar la prueba viviente de que, atendiendo a nuestros consejos, ha decidido emprender una nueva vida y también de dar comienzo a una nueva. No tiene sentido. Silencio. Eso. ¿Qué pinta ella? Que anoche, a la luz de la luna llena, Clint Belmet y esta chiquita preciosa se unieron en santo matrimonio como marido y mujer. ¿Qué dices? Eso es mentira. Eres un mentiroso. Preguntadle si se acaba de casar o no. Preguntadle. ¿Me echabas de menos, querida? Demasiado, cariño. Oh, fijaos en eso, amigos. Fijaos bien en eso. ¿Estáis dispuestos a separar dos corazones amantes y negarles la oportunidad de latir juntos? Estos dos que están a punto de dar sentido a su vida. ¿Quién puede ser tan canalla que separe en la vida y en la muerte a... ¿Has acabado? Ahora, fijaos bien en este buen mozo, este buen muchacho, encauzado ya por el buen camino. Oh, Marshall, no puede ser tan cruel, ni tan inhumano, ni tan mezquino, que lo vayas a meter en la piri, en la cárcel, cuando hay sueltos criminales y borrachos que campan por sus respetos y a sus anchas. Oh, ¿quién puede ser tan torpe de hacerlo lo que ha dicho? Calla la boca. Y ahora fijaos bien en esta muchacha encantadora. Ay, Dios mío,
¿Acaso deseas de corazón acabar de este modo con su felicidad cuando todavía ni siquiera ha empezado? Escuchad, ciudadanos. Aunque digáis que tengo el corazón blando y que soy indigno de mi cargo, relevadme de mi puesto si queréis y que mi estrella reluzca en el pecho de otro hombre. Oh. Pero mi corazón no me dejará continuar ni un solo minuto más con esto. Marshal, tienes un corazón de oro. Sí, es cierto. Clint, hijo mío, ante ti se acaba de abrir un futuro estupendo. Y sé que me vas a prometer que ya no volverás a armar bulla en este pueblo, ¿a que no? ¿Qué? Lo he hecho bien, ¿eh? ¡Qué maravilla! No había visto a una actriz que lo hiciera mejor, ni siquiera en Omaha. Gracias. ¿Dónde está la caravana? Está justo en las afueras, no tiene pérdida. Ah, y no olviden lo que han prometido. Coja su carreta y póngala con las demás. Y no se le ocurra decir nada a nadie. Déjenos a nosotros, vaya. Bien. ¿De qué manicomio se ha escapado? Oh, es una idea que se me ha ocurrido para sacarte del aprieto en que estabas. ¿Qué se te ha ocurrido? Esa chica se ha empeñado en ir al oeste con los comerciantes. ¿Va a ir a Sacramento con nosotros? Sí, eso es lo que quiere. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Espera, escúchame, señorito Casanova. Hace tiempo que te veo ir revoloteando de flor en flor. Y algún día, una de esas niñas bonitas te va a meter el anzuelo hasta el gañote y no soltará la caña. ¿Y vas a acabar con grilletes como garras en los tobillos mientras meces una cunita? Imposible. Todavía no ha nacido la mujer que consiga que yo me case. Señorito Casanova. ¿Con quién está? No lo sé. Es la primera vez que la veo. Ah. Ah. Hola. ¿Dónde estaba? ¿Yo? ¿Por qué? Me han dicho los exploradores que a las mujeres solas las enviarán a casa. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿No tiene miedo? ¿Y usted? ¿Listo? Todo listo. ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Vamos, Sherry! ¡Arre! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Vigila bien a esa mula y que no te tire! ¿Vas a explorar, traernos carne y encontrar agua en tu luna de miel? Me comprometo a hacer todo eso, Carlos. Vamos, todo el mundo a dormir. Sí. Mañana tenemos que levantarnos. Estoy cansado. Esto no es nada comparado con las ricas montañas de California. Además, si Coach os pilla tonteando con los muchachos, os mandará a casa todas vosotras. Con postre y todo. El viaje será mucho más agradable con usted. Dígame, ¿qué se hace aquí por la noche? ¿Se canta o se escucha música? ¿Eh? Sí, los solteros hacen fuego, cantan, mienten. ¿Oh? Los casados, sobre todo, cenan primero y luego a la cama. ¿Ah, sí? Si estamos casados, debemos conocernos mejor. ¿No puedo cogerle la mano? Estamos casados. Sí, lo comprendo, pero nosotros no tenemos por qué engañarnos. ¿Quiere eso decir que no pretende...? Un momento, amigo mío. Exactamente, ¿qué quiere decir?
Bueno, que es gracias a mí que haya podido emprender este viaje, ¿o no? Sí, me temo que sí, pero... ¿Y si Couch se enterara de que no estamos casados? Bueno, ya le han contado que le harían dar la vuelta, así que... Así que, si yo no accedo a... Creo que sea una decisión demasiado difícil. Todos los hombres podrán besar a la novia. ¿No? Dejadlos ya en paz. Si yo fuera la novia, no querría que me molestaran. Mírale bien. Se ríe tanto que parece poseído por un millar de demonios. Y para colmo, ella le ha hecho carne de jabalí para cenar. Sí, y todo regado con vino del bueno. Y después, mientras nosotros trabajamos... Muchachos, necesito que alguien recupere una mula que se ha escapado. Pues pídeselo a Clint, es el más joven. Si acaba de casar, ¿no tiene derecho a su luna de miel? Sí, creía que incluso tú te darías cuenta. Anda, ve a buscar a esa mula antes de que vuelva a Independence. Espera un momento. Ya me he cansado de esto. Atiende, Coach. ¿Qué pensarías si yo te dijera que esos dos malditos no están casados, eh? ¿Qué? ¿Qué? Ah. Bueno, ya está bien de bromas. Yo no voy a tolerar más que ese larguiducho siga engañando de ese modo a un buen hombre como tú. ¿Qué pasa? Esto es lo que pasa. Clint se metió en una pelea al pasar por Independence y el Marshall quería meterlo en en la cárcel. ¿Qué? ¿Qué? ¿No estaba en peligro de muerte? ¿Qué va, señorita? Solo fue una pelea tremenda en la taberna. Nada más que eso. Y entonces, esta joven se ofreció a pasar por ser la esposa de Clint para que el Marshall lo soltara. Ya no hace falta seguir con la comedia. Señor Couch, no me obligue a que vuelva. ¿Obligarla a volver? ¿Por qué? Bueno, ahora voy a ver si lo he entendido. Si no estuviera casada... Si estuviera viajando sola, ¿me impediría acompañarlos? Claro que no. Y menos si lleva una buena carreta. Estoy igual de sorprendido. Creía que... ¿Creía? ¿El qué creía? Pero si solo ha sido una broma. Ya veo. Una broma, ¿eh? Se ha burlado de mí el dejarme pensar que le había salvado la vida. ¿Tan mala cree que soy como para atreverse a tenerme en tan poca consideración como mujer? Pues ahora déjeme decirle una cosa. No se le ocurra acercarse a mí durante el resto del viaje, ¿ha entendido? En el nombre de Dios, ¿qué clase de persona podría pensar algo así? ¿Dónde las dan las toman, señorito Casanova? Me da que vas a acabar cazando mulas con nosotros, ¿eh? Sin señorita, duda. Me alegro que le cantara a las 40. No es más que un... Usted tiene tanta culpa como él. ¿Quién, yo? Adelante, chicos, explicádselo vosotros que sois más listos que yo. No te vayas, espera. ¿Me han oído lo que he dicho? Pues opino lo mismo de ustedes dos. ¡Idiotas! ¡Fuera de mi vista! ¡Pero ¡Fuera si... ¡Fuera de mi vista! ¡No quiero repetirlo! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de aquí! ¡Pero ahora si qué le pasa! ¡Lástima que no sea hombre como vosotros! Como no me meta pronto algo caliente entre pecho y espalda, yo... Ah, cállate ya. Es por eso por lo que Couch nos ha hecho partir a las 4 de la madrugada. ¡Arre! ¡Arre! No se podrá comer nada caliente hasta que no encontremos agua para cocinar. Ten más cuidado, Jane. Me vas a romper todos los huesos. ¿Qué tal si vas andando? Ya verás qué paseíto. Maldita sea. Nosotros los hemos presentado. ¿Eh? Mira cómo vuelve a por más. Eso demuestra que le ha hecho tilín, ¿no te parece? Escuche. Parece algo cansada. Debemos librarnos de ella cuanto antes. Le queda un viaje muy largo por delante.
Deje que le conduzca un rato a la carreta. Si necesito ayuda, usted será el último al que se la pida. Como quiera. ¡La diligencia! ¡Eh, la diligencia! ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién viene? Lleva un buen ritmo, ¿no crees? Yo diría que unos 10 kilómetros a la hora. Sí, y nosotros en todo el día no hemos hecho ni 20. ¡Ah, de la diligencia! ¡Buen viaje, muchacho! ¡Y buena suerte! ¡Gracias! ¿Sí? Allí hay agua de sobra. ¿Y ese humo? Será la diligencia que ha acampado allí. Pues acampemos también. Bien. Vamos a darles una sorpresa. Bien, ¡vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡A acampar! Vamos, vamos. ¡Acampar! ¿Qué? ¿Acampamos? ¡Acampar! ¡Vamos! ¡Hija! 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 ¡Arre, arre! ¡Indios! Es la diligencia. Kiowas. No los esperaba tan pronto. Muy bien, Frank. Acamparemos aquí. ¡Sacadlo todo! Ajá. No sabía que estuvieran en pie de guerra a este lado del fuerte. No atacarán una caravana grande, ¿verdad? Nunca se puede saber. ¿Crees que debemos seguir hasta el fuerte? La caballería. Cuánto me alegra verlos. Me alegro de verlos. ¿Qué ha ocurrido? Los Kiowas han asaltado el correo, como ya sabrán. ¿Cree que lo sabíamos? Pues claro. ¿No ha venido a escoltarnos hasta el fuerte? Nos vamos a la guerra. El presidente Lincoln quiere refuerzos. ¿No hay más soldados desde aquí hasta el fuerte? Creo que somos la única compañía desde aquí hasta Santa Fe. Oh. No van a ayudarnos. Lo siento, nos uniremos a Grant en Pittsburgh. ¿En qué están pensando Lincoln y el gobierno dejando al oeste sin protección? Sí. Los suministros no se pueden detener, con guerra o sin guerra. ¿Seguro que no se ha enterado de que los confederados están muy cerca de Washington? No, aquí estamos demasiado ocupados para atender a las riñas que tienen en el este. Jim. Puede ser nuestra oportunidad. ¿De qué? Verás. Un momento. Óyeme, Coach. Los indios se volverán muy peligrosos a partir de aquí. ¿Qué te parece si enviamos a las mujeres con los soldados? Si quieren volver, ustedes pasarán por Independence, ¿cierto? Podemos pasar, sí. Bill Jackson, la sangre de zorro te corre por alguna vena. Calla la boca. A donde vaya Tom, iré yo. Si él corre algún peligro, yo lo correré con él. ¿Y qué pasa con ella? No va con nadie que pueda protegerla en esa carreta. Eso es cierto. ¿Que me vuelva? No, no pienso volver. Si ellos no van a retroceder, yo tampoco. He dicho que viajaré hasta Sacramento y pienso continuar. Vaya, es una chica muy valiente. Oye, Coach, ¿por quién nos tomas? Todas nosotras estamos contigo. ¿Y ahora qué hacemos? Couch, no deberían correr riesgos continuando. Nos están esperando en Sacramento. ¿Necesitan munición? Nos sobra. Bien, buena suerte. Hasta la vista. Adiós. Buena suerte a ustedes, capitán. Veo que han dado unas cuantas vueltas. ¿Y bien? Tienen los caballos de la diligencia. El resto son caballos sin errar.
Y las huellas se dirigen al sureste. Calculo que serán unos 6. Un grupo tan pequeño no atacaría esta caravana, ¿verdad? Solo en el caso de que no formen parte de un grupo más grande. Propongo que lo sigamos para saber si se reúnen con otros. ¿Creéis que es seguro quedarse aquí? Sí, los indios no atacan de noche. Bien, en marcha cuanto antes. Vamos allá. Que formen un círculo con las carretas. Pasaremos aquí la noche. Sí, muy bien, ahora mismo. Jocelyn, no te preocupes tanto. Tienes que saber que a los indios no les gustan las rubias. Estás a salvo. Oh, cállate ya. Quieres, no tienes ninguna gracia. ¿Qué es eso? Serán ellos. ¿Y bien? ¿Qué habéis averiguado? ¿Estamos a salvo aquí? ¿Sabéis si han marchado los indios? Sí. Han ido a unirse con otros de su tribu para atacarnos. Hacían señales. Levantad el campamento ahora mismo. Sí, y tratad de llegar al fuerte. Los indios no atacarán de noche. Dejad las hogueras encendidas para que crean que seguimos aquí. Tenéis un poco de prisa por llegar hasta el fuerte, ¿a que sí? A las 3 de la mañana ya habrá ardido casi toda la leña. De modo que mientras nosotros nos ponemos a trabajar, vosotros seguís emborrachándoos. Un momento, creo que lo que dicen tiene mucho sentido. Enganchad el ganado. Y no se os ocurra echar cenizas en las tumbas, ni pasarlas por encima con los carromatos. Siempre con mansalgas. ¿Qué es eso? ¿Qué? Eso. Ah, eso. Ah, no es nada, solo un par de cabelleras. Es que... Ha jurado tener 100 de ellas antes de cumplir los 70. ¿Habéis atacado a los indios? Sí, pero es que tenían los caballos de la diligencia. Es muy arriesgado. Ah, no tanto, Coach. No había más que 10 o 12 hombres vigilando los caballos. ¿Habéis puesto en peligro la vida de todos los viajeros por 6 míseros caballos? ¿Míseros caballos? Ajá, que valdrán $40 cuando los venda en Sacramento. Solo pensáis en vosotros mismos. Ah, momento, bueno, coach, en fin. No te pongas así, vamos. Hola. ¿Le duelen las muelas? Porque en ese caso, yo puedo sacársela con las tenazas. Se me dan bien esas cosas. He trabajado como herrero. No, no. ¿Entonces? Es que tengo miedo. Es curioso que no lo haya tenido hasta ahora. Pero dígame, ¿para qué va a California usted sola? No empecé el viaje sola. ¿Con quién? Empecé el viaje con mi padre. Pero después de salir de Vincent... cayó muy enfermo. Lo cuidé durante 5 semanas, pero murió. ¿Cuánto lo siento? Aunque antes de eso me dijo, sigue tú. Supongo que él no sabía lo que significaba seguir. No, claro que no. Dicen que hay muchos franceses en Indiana. Sí, conocemos a muchos allí. Sé que lo ha pasado muy mal y espero que quede todo atrás cuando llegue a California. Sí, eso espero. Aunque ahora... creo que solo soy... ¿Cómo se dice, pavo? ¿Pavo? No sé a dónde quiere llegar. Sí, porque soy tan tonta que tengo miedo. Soy un pavo. ¿Pavo? Sí, cuando se hacen tonterías por miedo y... no sé cómo se dice. ¡Oh! Gallina, tal vez. Gallina. Sí. Pero usted no lo es. ¿No? Es valiente como el que más. También temblamos de miedo por la noche. Los hombres buscamos el valor en la botella. Y las mujeres tienen a quien recurrir. Pero usted no tiene a nadie. Por eso ha venido a hablar conmigo. Para que recurra a usted, aunque sea un poco. Bueno, puede ser. Si no he venido hasta ahora es porque la creía enfadada conmigo. No, ya no lo estoy. Muy bien. Deje de tener miedo. Esta misma noche nos vamos al fuerte. Allí estará tranquila. Bueno, ya lo estoy. Y no pienso volver a tener miedo, se lo prometo. ¿Cómo dicen cuando se asegura algo de verdad? ¡Chóquela!
¡La caravana! ¡Ahí viene! ¡Que entre uno detrás de otro! ¡Vamos, chicos! ¡Entrad! ¡Arre! Pocas veces he visto tanta gente. Lleva así una semana, desde que la lluvia retiene las carretas. Sí, hay muchos marineros en el puerto. Últimamente se mueve mucho dinero en este fuerte. Bien. Una botella de whisky por un barril de harina. ¿Cómo se atreve? Eso es un robo. Lo que usted diga, amigo, pero ¿lo toma o lo deja? Pues... lo tomo. Jerry, una botella. ¿Ves lo mismo que yo veo? ¿Eh? ¡Jeff! ¡Jeff Murphy, sinvergüenza! ¡Jeff! Oh. ¿Cómo estás, hijo de la gran serpiente? ¡Jim! ¿Cómo te va? ¡Y Bill Jackson! Jeff, ¿qué haces tú en este nido de ratas? ¿Sigues de explorador? ¿Explorador? De eso nada. Ahora trabajo para el ferrocarril. ¿El ferrocarril? ¿Pero qué ferrocarril? El Hutchinson, Topeka, Santa Fe. ¿Cómo va a pasar el ferrocarril por donde casi no pasa ni una carretera? Sí, dejaron esa idea loca por imposible allá por el año 58. Pues lo han vuelto a intentar. Voy con esos dos que ya hacen las mediciones. Escuchadme, dentro de unos años no harán falta exploradores. ¿Eh? ¿Pero qué dices? Eso, me mete ahí la cabeza. ¡Anda! Madre. ¿Qué me dices? El terreno está bien. Podemos partir si tú quieres. Pero yo esperaría un par de días. La tierra es traicionera. Yo esperaría, Clint. Pero debo alejar cuanto antes a los escoltas de las garras de esta gente. Oh, ¿y por qué no nos vamos sin escoltas? No son vaqueros, no se encargan del ganado. No puede ser. Tienen que protegernos de los indios. Llevas 18 carromatos, ¿verdad? Sí. Un grupo pequeño de indios no les atacaría. Pero si se enteran de que ya no hay soldados, se unirán para formar un solo grupo guerrero. Vámonos ahora que están diseminados. ¿Cómo es que sabes tanto de ellos? Estuve en territorio indio ahora unos 2 meses, con un grupo de colonos masacrados por los kiowas. ¿Pero usted está vivo? Sí, pero nadie más. Atacaron porque eran 6 carromatos. Aquí no hay nada que temer si llevamos 18. Sigue sin gustarme dividir a los hombres. Oh, Couch, he llegado al límite de mi resistencia. Tenemos que marcharnos de aquí. Oiga, Couch, vayámonos de este horrible lugar. Todos han perdido la cabeza. Como estúpidos, jugando, bebiendo, peleando. Lo sé, señora, pero carezco de autoridad sobre los comerciantes. Oh, pero mire esta pobre mujer. Su marido está borracho, juega las cartas y está perdiendo todo lo que tiene. Otro hombre ya ha perdido su carreta. Tengo tantas ganas de partir como usted. Pero no puedo si no recupero a los escoltas. Yo sé cómo recuperarlos. ¿Cómo? Tiene suficientes conductores que no han bebido tanto que no puedan pelear. Me tienes a mí, a Bridger y a Jackson. Solo tienes que dar la orden. Sí, buena idea. ¿Qué demonios? Llama a algunos conductores. Espera, primero enganchad los carros para poder salir de aquí en cuanto nos hagamos con ellos. Vendrán aquí según vayan enganchando. Eso es. Oh, no se preocupe, Couch. Las mujeres haremos lo que podamos. Mis chicas también quieren ayudar. Aquí no hay más que gentuza. Como piensen que es así todo el oeste, acabarán totalmente desmoralizadas. Voy a buscar a Bridger y a Jackson. Muy bien. Sabe, si usted fuera mi marido, se iba a enterar. ¿Qué es lo que ha dicho? Quieren saber si pueden comprar hornos para hacer agua de fuego. Oh. Mírala. Mírala como espera agazapada detrás de esa sonrisita suya. Como una serpiente que va a hechizar a un pájaro. Oh. No ha sido el mismo estos últimos 3 días. No. He vigilado muy de cerca.
Ayer mismo solo bebió 11 veces. Y para colmo trabaja, haciendo cosas para Catch que no tiene que hacer. Ella lo ha atrapado. Hmm. ¡Emborrachémonos! Intentémoslo al menos. Hmm. Danos esa botella de whisky. Oh, no, si lo desea, les puedo traer una botella de bourbon. No, nos vamos a beber este whisky. ¿Tiene más pegada? Bueno. ¿Qué más da? Explícate. ¿Me explico? Que se lo quede. Y abandonar a un muchacho al que hemos enseñado a disparar bien, a cabalgar bien, a beber bien como si fuera una botella vacía en la... No. Ella no es ni mejor ni peor que cualquier otra mujer. Con lo debilucha y pequeña que parece, conocí a un hombre que sentó la cabeza con una mujer extranjera. Todos sus hijos salieron enanos. Anda, creo que es ir muy lejos ponerse ahora a pensar en hijos. No creo que vayan a durar tanto como para eso. No estoy seguro. La veo como alguien que insiste y que insiste hasta que consigue lo que quiere. Sí, bueno, ya se le pasará. Lo mismo que se le pasó el sarampión. El amor es cosa muy rara. Una vez me encontré en una cantina de San Luis con una cacatúa que tenían allí y... no sé por qué, pero por la razón que fuera, yo acabé atrayéndola mucho. Ya sabía yo que alguien como tú no apreciaría nada tierno. No tienes ni una gota de romanticismo. ¡La cacatúa! Vamos, beberos eso y larguémonos. Tenemos cosas que hacer. Os estaba buscando. Una buena cuerda valdrá una trampa de serpientes cuando acabemos el viaje. Eso es. Entre tú y yo, podemos despellejar un millar de ellas por barba. ¿Y qué me toca hacer a mí? ¿A ti? Te toca casarte, sentar la cabeza. No tendremos que preocuparnos por ti nunca más. Y por fin, nosotros podremos hacer lo que queramos. Pero vais a ser tramperos, ¿no? ¿Qué? ¿Algo que objetar? Bueno, ¿qué pasa conmigo? Un momento. ¿Quién dice que voy a casarme? Venga ya, te tiene bien cogido. Si creías que lo sabías todo, pero esto te demuestra que no sabes nada. Al menos en lo que respecta a las mujeres. Son listas y tramposas, cuidado. O si no, ¿por qué se le ocurrió decir que vosotros estabais casados allá en Independence? Porque estás verde como la hierba fresca a merced de las maquinaciones de las mujeres. Eres una presa fácil. Sí, pero a nosotros nunca nos has engañado. Espera. Puede que me estéis haciendo un favor. Sí, me gusta, lo reconozco, y mucho. Pero el matrimonio ni se me había ocurrido. Y en eso volvéis a tener razón. Ella no se lo quita de la cabeza. Tráenos algo de beber. Quería meter en ese fregado. Quería echarme el lazo. Quería convertirme en un hombre sentado en una mecedora junto a la estufa, con los pantalones manchados de ceniza y las manos metidas en bandejas de lana. Eso no me va a ocurrir jamás en la vida. ¿De verdad crees que podrás quitártela de encima? ¿Dejarla? ¿Deshacerte de ella? ¿Olvidarla? Brindo porque encuentre marido lo más lejos posible. Vamos. Tira las cartas. Muy bien servido. Se acabó la partida. Suéltame el brazo. Vamos. La caravana se va. A órdenes de caos. Déjelo. Ahora que tenía. Vamos, fuera. Entrad ahí, dadles una paliza. No quiero verlos más por aquí. Te diré lo que voy a hacer, Jim.
Voy a llenar bien esta jarra y confío en que no se te caiga de la cabeza. ¿Qué te parece si yo confío en tu puntería? Ah, eso no va a ser ningún problema. Muy bien, vamos a salir a disparar. ¡Oh, una bonita pelea! Ojalá pudiéramos participar. Venía a deciros que debemos hacerlo. ¿Qué? Pues adentro. Un momento. ¿De qué lado tenemos que estar? ¿Acaso crees que se importa? Nada, toma. ¡Oh, Dios mío! Vamos, chicos, afuera. ¿Qué tienes bastante? Vamos, contesta. Vámonos de aquí. Contéstame, hijo de tu madre. Para. Pero si no es de la caravana. Le estaba diciendo que yo no soy un mercachifle. Me has hecho perder el tiempo, pero no mi dinero. Venga, ya voy. En marcha. Su marido, señora. Vamos, chicas. Vamos, daos prisa. Venga, vamos. Oiga, suélteme la mano. Oiga, ¿pero qué hace? Oh, buen golpe. Lo que pasa es que estos hombres no son educados como usted. Oye, no creas que me he olvidado de ti, ¿verdad? ¿Cariño? ¡En marcha! ¡Todos a bordo! ¡En marcha! A pesar de las grandes cantidades de arena y agua y la amenaza constante de los indios, la caravana siguió avanzando lentamente hacia las majestuosas montañas del oeste. ¿Qué pasa, amigo? ¿Quieres que te ayuden a levantarla? No, acamparemos y la levantaremos por la mañana. Necesitamos leña. Enviaré a una partida a cortar algunos de estos árboles. Muy bien. ¡Árbol va! Si alguno de los presentes conoce una razón por la que estos dos no deban casarse... No. Adelante, sí, Couch. ¿Sabéis lo que hacéis? Lo sabemos. Juntad las manos. Juntad las cuatro para que sea permanente. Muy bien. Sois marido y mujer. ¿Puedo besar a la novia? Ya está hecho. Otra pareja más. Bien. Si ella hubiera dicho que no, casi me habría atrevido a ocupar su lugar. No me digas, Meredith. Si crees absolutamente necesario que nos casemos, pues... ¿Qué? ¿La has visto?
Y eso que solo la he propuesto que se casara conmigo. Mira qué ofendida se ha marchado. Oh. Me parece que se ha hartado de ella. Si estuviera enamorado, no tendría tantas ganas de comer. No. Oh. Rayos, ¿tenemos que atravesar esas montañas? Sí. Dicen los exploradores que hay un desfiladero por el que podemos pasar. Cuando lleguemos al otro lado estaremos en pleno deshielo. Sí, la nieve estará muy suelta en el otro lado. Bueno, parece que no hay más remedio. Yo me lo tomo con peor humor. Bueno, vamos a ponernos en marcha. Es mucho más fácil cruzar el océano que llegar hasta aquí. Sí. Pero no hacemos ni un kilómetro diario. Y aún tenemos que dar gracias. Ya era hora de que los exploradores trajerais carne fresca. Espero que no estén escondiendo demasiada. Saben que más les vale no hacerlo. Cobb. Había más de un ciervo muerto por los Kiowas, mira. Tenían marcas de Kiowas por todas partes. Indios, sin lugar a dudas. Y están muy lejos de su territorio. Todavía nos siguen. Ah, ¿y si solo es un grupo de cazadores? ¿Alguna vez se ha visto que los Kiowas se alejen tanto de su territorio solo para cazar? Pues no. Dobla la guardia nocturna. Aquí hay algo muy raro. De acuerdo, me encargaré de ello. Me pregunto si es que existe alguna razón por la que fuera precisamente él el superviviente de aquella matanza. Eso mismo me estaba preguntando yo. Sí. ¡Despacio, despacio! ¡Va demasiado deprisa! ¡Sujetadla! Si estás enamorada de él, no harás nada quedándote ahí, lamentándote como una tonta. ¿Eso es lo que les gusta a los hombres? No, yo no lo creo. Hay que darles mucho azúcar y mucha miel, untarlos por las dos caras. Soy francesa y conozco muy bien todo eso que me dice desde que era muy pequeña. ¿Para qué saberlo si no lo aprovechas? Quizá tenga razón. Creo que podrás apostar un quizá o dos. Venga. Venga.
Sí, señora. Deberá perdonarme por no haberla visto antes. ¿Podría decirle a ese explorador que le necesito? Sí. Monsieur. Monsieur. La francesita dice que se acerque un poco. Dice que tiene algún problema con su carreta. Dile que estoy ocupado. Vamos a decírselo, Jim. Clint Belmet me ha pedido que le diga a usted que está demasiado ocupado para traerle en la boca los palitos que quiere arrojar. Aunque claro, si está en nuestra mano ayudarla, si tiene algún problema... No, muchas gracias. ¡Fuera! Sujételo bien, señora. ¿Le ayudo, señorita? No, no hace falta. Vaya, con cuidado. ¡Despacio, despacio! ¡Solo tirar, muchacho! ¡Vamos! ¡Vamos, Harry, arriba! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mira qué curioso. Clint no se nos ha acercado en todo el día. Tiene miedo de mirarnos a la cara. Oye, ya está bien, ¿no? ¿Te crees que es un biberón o qué? Canciones de amor. Son repugnantes. Vamos. Tú no crees nada de lo que se dice, ¿verdad? Claro que sí, no te engañes. Las locomotoras llegarán muy pronto. ¿Y pueden cruzar el desierto y las montañas? Mira lo que está pasando ahora en Oregón. La Central Pacific y la Unión Pacific formarán una línea única dentro de pocos años. Es cierto, tienes razón. Las vías cruzarán el mismo territorio que pisamos ahora. Así es, muchachos. El viejo oeste es cosa del pasado. Es verdad. ¿Quién quiere un trago? El hombre que no beba con nosotros será una mofeta traicionera. ¿Por qué no? ¿Es que quieres pelea? ¡Ah! ¡Cállate, Jackson! ¡Estás borracho! ¡Ah! Pero todavía puedo partirle la nariz, ¿eh? Tranquilos, muchachos. Calma, calma. Ya sé por qué estos dos se emborrachan tanto. Lo hacen porque están acabados. ¿Quién está acabado aquí, eh? Vamos, chicos. ¿Qué vais a hacer vosotros cuando llegue el ferrocarril? Bajarán entre las vías buscando indios, ¿eh? O asustarán a los búfalos para que no las pisen. ¿Queréis pelea? Joder, hablen, Jim. No saben ni lo que dicen. Mirad, Clemson se sabe lo que se hace. Se ha casado con una mujer preciosa y sabrá sacarle partido a los nuevos tiempos, pero esas dos ratas del desierto... ¡Callaos, perro! ¡Eso se lo diga cualquiera! Espera, tranquilo, muchacho, no pasa nada. Vamos a ir a dar un paseo, que aquí están de mucha broma. Yo, borracho, claro, ¡dejad la pelea para otro día! Está con la francesa. Verás que tengo una mantelería que valdría todo el oro de California. Llevo poniendo piezas en una caja desde que era pequeña para cuando me case. ¿Qué? Sí, es una costumbre que tenemos los franceses.
Cuando nos casemos y tengamos nuestra propia casa, estarás muy orgulloso de nuestro mantel y las servilletas. ¿Las qué? Me refiero a las servilletas, que yo misma bordaré con mis propias manos. Nunca me he sentado en una mesa puesta de ese modo. Ni tampoco sé si me gustaría. Pero, cariño, es lo normal. Tú te sentarás así, con el café aquí, el plato aquí y todos los cubiertos ahí. ¿Te parece tan raro? No. También tendremos una bodega. Y tendremos vino en la mesa. Y por las noches, cuando vuelvas de trabajar... ¿Qué clase de trabajo? Oh, no lo sé, cariño. Supongo que encontrarás un trabajo de verdad para volver a casa cada noche. Entonces, ¿no podré ser explorador? ¿Qué? ¿Me dejarías por esto? ¿Por acampar con esos viejos y los carromatos? ¿Por qué no? Es lo único que sé hacer. Y esos viejos han hecho de mí un explorador casi tan bueno como ellos. Y no los hay mejores. Entonces, si es eso lo que quieres, no me quieres a mí. Espera. Yo no he dicho eso. Lo que digo es que... no sé cómo voy a encajar en la idea que tienes en la cabeza. Trabajo normal, mesas con manteles y sentado con una servilleta al cuello como un niño. Siempre he sido libre y no sé si quiero una mujer que me diga esto o aquello. Nunca he estado atado a nada. Oh, ¡qué estúpida he sido! Yo creía que me querías. Que querías casarte conmigo y ser feliz junto a mí. Pero tú solo quieres esto, cabalgar, beber whisky y flirtear con muchas otras chicas. Que luego te maten los indios. Bueno, pero así al menos sería libre. Soy libre por naturaleza. Para... pues, entonces sabes lo que te digo. Que eres libre. Que eres muy libre. Haz lo que quieras menos volver a dirigirme la palabra. Escucha, espera. ¡Márchate! Vamos a tenerle que dar la enhorabuena, ¿eh? Sí, es una buena idea. Vamos, Jim. Lo malo de esta gente es que no sabe beber. No, cuando... claro que no. Oh, bueno, señorita, ¿ya lo tiene? Sí, pescado y fuera del agua. Espero que esté satisfecha. Ha convertido a un hombre en un perrito hogareño. De modo que me dan la enhorabuena, ¿eh? Oh, claro que sí, porque sabemos perder, no lo dude. Pues no quiero nada de él. ¿Me entienden? ¿Cómo? Digo que me he deshecho de él. ¿Qué? ¿Deshecho? ¿Quiere decir con eso que lo ha rechazado? Eso es. No, no está enamorada. Oh. ¿Enamorada? Sí, lo estoy. Lo quiero tanto como ustedes. Estaba dispuesta a trabajar para él, a ser madre de sus hijos y darle un verdadero hogar. Habría hecho algo mejor de su Clean Velvet, lo cual es mucho más de lo que pueden decir. ¿Qué más? ¿Qué es lo que han hecho ustedes por él? Díganme. Pero sí hemos criado a ese muchacho. ¿Criado? ¿Criado para qué? ¿Para ser así toda su vida? ¿Un borracho egoísta y un cerdo miserable? Pero ¿cómo sé? Hay que ver... Es joven y tonta. Ya te digo. No había... Oye, dime, Jim. Cuando ella se ha puesto a parlotear, ¿ha dicho por casualidad que le había dicho a Clint que no? Espera, creo que sí. Oh, vamos a decirle la suerte que ha tenido. Bueno. No está su caballo. Está siguiendo a los indios. ¿El solo? Oh. Vamos a ayudarle. Han partido a las 2 de la madrugada para evitar el calor. Tienen que estar muy cerca del río. Sí. Atacaremos mientras lo cruzan. ¿Has entendido? Díselo. ¿Qué?
ha avanzado en línea recta durante toda la noche. Ya ves que no estaba siguiendo a ningún indio, estarás contento, ¿eh? Ha huido, de acuerdo. ¿Pero por qué? Ah, Jim, mira, he estado pensando. ¿Te parece que tenía sentido algo de lo que dijo anoche esa chica, eh? Ah, yo también lo he pensado. Ah, vamos. Hola, Clint. Venga, reíros. Para eso me habéis seguido. Siempre decíais que una chica me atraparía y teníais razón. Venga, ¿por qué no os reís? Pero... me ha atrapado tanto que no puedo ni mirarla sin querer tenerla en mis brazos. Por eso mismo huyo de ella. Para olvidarla. Ella quiere un hombre que yo no seré nunca. Pero ella te quiere. Lo sé. ¿Dices que estás huyendo de ella porque tú también la quieres? Sí. ¿Pero por qué huir? Pues he pensado que tiene razón. No soy bueno para ella. Sería para ella el peor de los maridos. No. Escucha, hijo. Ella no puede culparte de nada. Sería más sensato culparnos a nosotros. No hemos sido justos contigo. Te hemos mentido. El ferrocarril se acerca. A las caravanas les queda ya muy poco. Los tiempos cambian. Y debes cambiar con ellos. ¿Dices que ella os ha vuelto buenos? No nos referimos a nosotros. Tienes que regresar. Ya no podemos hacer nada más por ti, muchacho, pero ella sí puede. En eso también nos equivocamos. Ella es buena. ¿Entonces me pedís que vuelva? Será lo mejor para ti, muchacho. ¿Y vosotros qué haréis? No, no te preocupes por nosotros. Qué curioso, me estáis pidiendo que os abandone. Después de haberme cuidado cuando era joven y débil. Bah. Y ahora que sois viejos y débiles... ¿Viejo? ¿Débil? ¡Qué pedazo de... ¡Jovencito petimetre! ¡Todavía puedo hacerte morder el polvo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Borra esa sonrisa de la cara! ¡Bórrala! ¡Bórrala! Esperad, niños. Oguas y Comanches. Se dividen para atacar la caravana desde las dos orillas. Segundo grupo, tirad con cuidado. No la tenséis mucho. ¡Indios, indios! ¡Kiowas! ¡Marchas! ¡Indios! ¡Indios! ¡Vamos! ¡Indios, Kiowas! ¡Marchas! ¡Ah!
¡Atención! ¡Las mujeres a los garrapatos! ¡Todos a cubierto! ¡Sacad los rifles y parapetados tras las carretas! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! De aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Daos prisa! Desde esta carretera se divisa bien la colina. ¡Disparad! ¡Tú ponte a salvo! ¡De eso nada! ¡Me quedo aquí! Toma, papá, un rifle cargado. Con que le teníamos preocupado, ¿eh? Decía que éramos viejos. En lo que a ti respecta, tenía razón, ¿eh? Has fallado. Rayos. ¡Ja! Has vuelto a fallar. Tienes la puntería de una india bizca. Ahora has fallado tú. Muy bien. Segundo intento. Cuando quieras. Estamos iguales. ¿Ah, sí? Estamos iguales. Ya verás cómo huyen. Recuérdalo luego, amigo. Huirán de tu mala puntería. Soy mejor que los dos juntos, vejestorios. ¿Ah, sí? Dispara como puedas, hijo, que nosotros lo rematamos. ¿Le has dado? Sí. No hay pelea con los indios que se nos resista, ¿eh? Eso. Mirad. Maynard. Esa basura renegada. Dispuesto a ser el único superviviente de otra matanza. Sí. Los indios atacan porque estamos metidos en el río. Si salimos a la otra orilla, tenemos una oportunidad. Frank, ocúpate tú de que crucen. Jean y yo con otros hombres aguantaremos lo que podamos para cubrir el vado. ¿La pólvora? Está allí. Vamos. Ahí te quiero ver, compañero. Bien metido detrás de las ruedas, cubierto hasta la cabeza de barro y grasa. Puros caramelos y cacahuetes. No tienes respuesta para eso, ¿verdad que no? Es lo que creías que comían los indios, ¿eh? ¡Abajo! Vamos, Jim. Reconocerás que era una idea descabellada, ¿eh? Puros caramelos y... cacahuetes. Una idea descabellada. Traidor. De esta matanza no vas a salir vivo. Dennis, Richard y Jackson. No puedes ayudarlos. Fuera. Llevaos los caballos.
No podemos cruzar con todo. Desenganchad los caballos y alejaos lo más posible. ¡Ouch! Hay más indios cruzando el río. Van a cortarnos el paso a la otra orilla. Si consiguen cruzar el río por ese punto, es el fin. ¡Disparad! Ataquémosles ahora que están divididos. Muy bien, muchachos. Empleaos a fondo. ¡Disparad! ¡Hemos conseguido ponerlos en fuga! ¡Se acabó! ¡Se marchan! ¿Eh? ¿Qué? ¡Se marchan! ¡Ya podéis salir! ¡Ha acabado todo! ¡Vamos, salid! ¡Salid sin miedo! Oh, ¡gracias a Dios! Porque aquellos que crean en mí nunca morirán. Han sido 4 meses de penalidades y peligros hasta llegar a California para mantener firme el pie que la civilización había puesto allí. Y sin embargo, estos hombres y mujeres nunca se consideraron a sí mismos héroes. ¡Tenemos visita de algunos ciudadanos de Sacramento! ¡Eh, chicos! ¡Oh! ¿Has oído eso? ¡Es una buena ¿Qué clase noticia. De ciudadanos? Un par de leñadores. Y los dueños de las 2 o 3 tiendas más importantes. ¡Démosles la bienvenida que se merecen! ¡Sí! ¡Oh, sí! chicas! ¿Qué hacéis ahí paradas? ¡Poneos todas el mejor vestido! Myrtle, a ti el negro te sienta de maravilla. ¡Oh, date prisa, Goldie! Debes ponerte tus mejores galas. No, nosotros mañana nos casamos en Sacramento. Y nosotros estamos pensando en hacer lo mismo. ¿Pero qué haces? ¡Entra en la carreta! ¡Adentro! No era mi intención hacer el camino hasta aquí para abrir una agencia matrimonial. Esta es la tercera venta que hago desde que llegamos a California. Seth Higgins me ha comprado un vestido hace menos de una hora. ¿Ha dicho usted Seth Higgins? Sí, señora. Lo que hay que oír. ¿Para quién? Pero, Seth Higgins, ¿tú? Vamos, querida. Chicos, ya están aquí, han llegado. Ya han están llegado. Aquí. Hola. ¡Adelante, chicos! Vengo a preguntar si quieres que te ayude a empezar aquí, en Sacramento. No, no hace falta. Entonces no tengo nada más que decir. Excepto que ya no soy explorador.
¿Ah, sí? Bueno, no sería lo mismo sin ellos dos. Lo siento mucho. Mi viaje al este sería muy triste, pensando en ellos y en ti. Oh, pero serás libre. He pensado en eso. Y prefiero comer con servilleta al cuello el resto de mi vida. Entonces, ¿es posible que me permitas que te enseñe alguna de mis mantelerías, ¿eh? Diviértete a mi costa todo lo que quieras, pero hoy no. Te voy a hacer una pregunta y la respuesta no puede ser quizá. Sí o no, sin medias tintas, ¿entendido? ¿Te casas conmigo, sí o no? Oui, monsieur. ¿Eh? ¡Sí! Thank you.